Vale. Lo de vida, por cierto. Liebre ártica y lince canadiense. Ey. Vale. Voy a comprar mejoras de salud. Necesito piel de lince. Ártico. Ahí, lince liebre. Y no sé qué canadiense. Good day. Esto es malo. Lobo gris y ballena asesina. Something I can assist you with. ¿Qué tal? Pues bien, la verdad. No me puedo quejar. Me mola. Reinos cristianos. ¿Me vuelvo a jugar el Assassin's Creed 1? ¡Capitán al timón!
coronel nos espera en Albany. Me pregunto qué tendrá en mente para nosotros. ¿Para nosotros? Pensaba que querías contactar con Monroe, no alistarme en el ejército. En absoluto, Osei. Pero respeto las ideas del coronel y quiero hacerlas realidad. ¿Qué clase de ideas? Fronteras seguras, granjas opulentas, comercio justo. Lo necesitamos en estas malditas colonias. Suena a utopía altruista. Ciertamente. ¿Quieres colaborar con nosotros? El coronel Monroe es un hombre interesante y parece ciertamente honrado. Iremos a Albany. Después, ya veremos. Excelente. ¡A toda vela, chicos! But when we reached her cottage door, she unto me did say, and it's away you send me, my dear Annie. Oh, you New York girls can't you dance the polka? My flashman, he's a Yankee, with his hair cut short behind. He wears a pair of long-haired sano y salvo, ¿verdad? Sí, gracias a este capitán. Es un buen navío, capitán Cormac. Gracias, coronel. Maestro Gist, ¿sabes algo más sobre nuestros conspiradores y sus nuevas armas? Solo que su base de operaciones es un fuerte francés más abajo del río. Eso parece demasiado cerca, ¿no? Si los franceses han instalado un fuerte en nuestro territorio, probablemente preparen un asalto. Nueva York podría arder. ¿Viene con nosotros, maestro Cormac? Sí. Ya han muerto demasiados inocentes. ¿Puedo sugerir que mejoremos nuestro navío? El Morrigan es bueno, pero con algunas mejoras más sería imparable. Y cerca hay un puesto de avanzada francés que conozco. Me gusta eso. ¿Qué habrá traído a los franceses hasta aquí? ¿Quieren ocupar el territorio? Es una incursión económica más que geográfica. Los enemigos de las colonias financian a algunos de estos rufianes. Su objetivo es debilitar a las autoridades locales. Tengo entendido que roban a civiles y ponen a la venta bienes básicos 10 veces más caros. Y lo acaban pagando los más desafortunados. Coronel, Gist y usted parecían inspirados. ¿Al agua o al whisky? ¿Qué dice eso, maestro? Creo que sí, no ve del todo clara. Entiendo, pero no es necesario. Solo quiero que estas colonias sean un lugar seguro, que prosperen y alcancen sus metas. Hombre verde y curioso. Creía que los ricos las veíais como fuentes de beneficios. No soy rico, maestro Cormac. El dinero es un medio para lograr un fin, y no un fin como tal. Es su opinión. Sería el final perfecto de una partida de cartas. ¡Soltad la mayor! ¡Vamos! ¡Salgamos del viento! ¡Tirad el ancla! Pues está avanzada.
Quel front d'assaut. Para la próxima. Sama, va rejoindre Tremblay. Réveille-le s'il dort encore. Oh, c'était redonc pour l'imagination. Mirabe. On ne bouge plus. Vraiment. Attends. C'était quoi ça? Bueno, el sigilo no fue lo mío. Bien hecho, Sei. Usemos esos materiales para darle más potencia de fuego al Morrigan. Un mortero. ¿Ha sido el casco? Sí.
No. Vamos, creo que no. Perfecto. El fuerte y sus defensores se echarán a temblar ante el Morrigan. El capitán al timón. El barco está en perfecto estado, maestro Cormac. El fuerte no aguantará. Pues espero que ofrezcan algo de resistencia o será muy aburrido. Nunca anheles la batalla, maestro Beast. Aquí tenemos para todas nuestras vidas. Además, si encontramos al comandante del fuerte, los franceses se rendirán, ¿no? Cierto, es una estrategia razonable. Pero antes tendremos que agotar las defensas del fuerte. De lo contrario, atacarán como un oso herido. Ahí es. Va a mejorar a tope esto. Joder con los franceses. Joder con los franceses. ¡Ah! Reparar el barco no lo va a reparar nunca. ¡No podrán con nosotros! ¡Fuego! ¡Hacemosle su mandarada! ¡Para disparar! ¡Fuego! ¡Fantástico! ¡Fuego! ¡Fuego! Una bala malgastada. Quiero coger eso. A ver, está parecido. ¡Bien! ¡Ubica al comandante del fuerte! ¡No! ¡Está en el mar! Un puto centímetro, tío.
Muere. ¿Matar francés? ¡Hostias! Estoy simplemente farmeando munición. Vale, ya estoy lleno. ¿Le chasea? Sí. ¿Cuánto tiempo? ¿Estabas en una misión especial? Pues sí. De Aquiles. Qué interesante. Como yo. No me obligues a hacerlo, Lechesea. ¿El qué? Asesinarme. Si creía que era tu especialidad. Podríamos irnos de aquí. Entonces, tendría que decirles a tus hermanos que siguen vivo. Tendrás que matarme, Shay. No sé cómo se hace esto. No me obligues a hacerlo, Lechesea. ¿El qué? ¿Asesinarme? Pero creía que era tu especialidad.
Podríamos irnos de aquí. Entonces, tendría que decirles a tus hermanos que sigues vivo. Tendrás que matarme, Shane. Leave is futile. You're on our side. He's over there. We have to get to him. Fleeing is futile. Está haciendo literalmente lo mismo que estaba haciendo antes, ¿eh? He trained you, a one-legged circus monkey. Getting away. Must I do everything here? He's over there. We have to get to him. I have a shot, ready to fire. Siempre has sido bueno en lo tuyo, Shay. Como usted. Dígame, ¿qué está haciendo en tierra? Armas especiales. Gases venenosos para usar contra las autoridades de las colonias. Soy un mero repartidor. Pues que tu entrega final sea rápida. Acabo de leer campamento de suministro. Sí. Le Chasseur tenía razón. No, no tenía elección. Los asesinos vendrán a por mí si se enteran que sigo con vida. Mientras tú te dedicabas a acabar con ese fuerte, yo tropecé con el botín. No me digas. Fue de lo más curioso. Bueno, en cualquier caso, encontré mapas y cartas que describen diversas rutas comerciales francesas. ¿Qué te parece, Gist? Creo que quizá podríamos usarlos para ayudar a la Armada Real y llenarnos los bolsillos. Guardé los mapas en tu camarote, capitán, por si quieres usarlos. No voy a usarlos. En esta partida no. Ah, aquí te dan dinero directamente.
Ah, vale, aquí le metes un contexto al menos. ¿Y eso? Esto es el banco. No, sí. Está bañando. El capitán al timón. El coronel te da las gracias y la enhorabuena, Shane. Ha partido rumbo a Nueva York. Pareces preocupado. ¿Nunca te has preguntado si estás haciendo lo correcto, Gist? ¿Si tomaste la decisión adecuada? Ah, solía hacerlo antes de conocer al coronel, amigo. ¿Y dónde está la duda? Los franceses se habían atrincherado en nuestro territorio. Era hora de erradicarlos. Por supuesto, tienes razón, Gist. Pues volvamos a Nueva York. Sí, capitán. Eso sí, que no haga comidas o algo que tenga que hacer. Por el viento. ¡Desplegadla toda! Vale.
Siempre que llego a una ciudad, voy a hacer lo mismo. Ir a la tienda. ¿Esto qué es? Por arsenal. Para ver si puedo tener mejoras de salud. Ballena asesina, 2. No me cabe. Uy, perdón. The most welcome. Ballena asesina 2. ¿Algún guardia? Gracias. Please come in and cast an eye about. No pierde. Uy. Most excellent. My thanks. Dos de lobo negro y dos de naval. No voy a tener ni para uno ni para otro, así que fue. Están en los tejados. Calma. Para acá. ¿Qué dices?
confirmado la información de Les Acer. Los malhechores de la zona están cambiando sus tácticas. ¿Cuál es su plan? Su jefe ha contratado a Benjamin Franklin para que les produzca nuevas armas. Está bien custodiado. ¿Benjamin Franklin? ¿El científico? ¿Ha oído hablar de él? Bien. Está creando materiales para gasear a los habitantes. Materiales tóxicos, por lo que parece. ¿Los habitantes? Pensé que los usaría contra las autoridades. Aunque eso también sería terrible, claro. Los rufianes que hemos arrestado apuntan a una amenazante mujer. Creo que está detrás de estos viles planes. Yo me encargo. Gracias. Hope, espero que no seas tú. ¿Lo has visto hoy? No, tiene días sin salir de aquí. ¿Qué está haciendo Frankie? No estoy seguro, pero suena explosivo. El jefe quiere aislar a Franklin como sea. Ajá. Nadie interrumpe su trabajo. ¿Así? Me alegra verte de nuevo. Tu amiga Hope me dijo que estabas fuera. Lo estaba. Señor, venía a recoger los resultados de sus experimentos. Vaya, pero qué bien. Pues menos mal que acabo de arreglar el prototipo. Aquí tienes. Estaba preparándome para ir a Filadelfia y luego a Europa. Me invitaron a una conferencia en Londres. Oh, ¿no serías tan amable de informar a la señora Howe? Pues claro. Dios, Hope. ¿Qué hacías con estos criminales? ¿Poner la ciudad patas arriba? ¿En qué te has convertido? ¿Qué es lo que ocurre, maestro Cormac? Nada, nada. Son solo viejos recuerdos. Cuando me envían nuevos reclutas cargados de remordimientos, les digo que la forma más segura de perderlos es con pólvora. Cierto, coronel. El prototipo parece muy poderoso. Úselo con cuidado, maestro Cormac. Nuestra información indica que esta cosa puede destruir ciertos fuertes y dañar a varios enemigos al mismo tiempo. Hay una forma más sutil de usarlo. Algunas de estas granadas contienen un potente sedante. Láncelas a un grupo de gente y caerán dormidos al instante. Deberíamos probar esta nueva arma. Úsela contra esa puerta. Vamos, maestro Cormac, láncelas a la puerta. Buen trabajo. Creo que ya está listo para emplear esta nueva arma contra los rufianes que iban a usarla. Hay una fábrica abandonada cerca de aquí donde se oculta un peligroso veneno. Ahora mismo solo causa sueño, pero me temo que esos bandidos están destilándolo. Una fórmula más potente podría enfermar o incluso matar a casi todo Nueva York. Ese será mi primer blanco. Tenga cuidado, maestro Cormac. Estos ingredientes son muy inestables, hasta donde sabemos. Incluso mejor. Vale.
tú. Ven aquí ahora. Si trasteo con esto, quizá pueda romper todo el sistema. ¡Es muy peligroso! ¡Es muy peligroso! Lo primero voy a abrir la puerta. Lo segundo, voy a destruir esto. Seré hombre muerto. Apartaos, estáis en medio. Dime. ¿Por qué? ¿Qué dice? ¿Ha muerto? ¿Qué me estás contando? ¡Qué destrucción tan maravillosa, capitán! Vi el humo venir desde el Morrigan. Eso debería disuadir a los bribones. Nueva York está a salvo por ahora. Con todo respeto, coronel, hacen falta más que explosiones para deshacerse de este problema. El chico tiene razón, coronel Monroe. Sí, ¿verdad? Felicidades. Acabas de quemar a un montón de ratas de Nueva York. Soy Jack Wicks, y este es William Johnson. No sé él, pero yo estoy encantado de conocerte. Yo también. Hay mucho polvo por aquí. Seguro que Sei puede contarnos sus aventuras. Bueno, ahí dice que ya estaba mayor, ¿eh? La primera ronda. Yo no sabía que tenía tantos años. El coronel. ¿Qué es lo que ocurre, maestro Cormac? Estoy un poco confundido. Habré respirado de ese gas. Le vendrá bien un poco de cerveza. Venga, aquí todos somos amigos. Cuidaremos de usted. Recordemos que todos estos son templarios. Y que en la misma chaqueta que me dieron, no sé si lo puedes llegar a apreciar, pero está la cruz.
del coronel. Estimado maestro Cormac, le ruego que acepte mis disculpas por la brevedad de esta misiva, pero es hora de que hablemos en serio. Ha demostrado su ingenio y lealtad a la causa templaria, a pesar de sus orígenes como asesino, o quizás debido a ello. El manuscrito que buscaban los asesinos ha estado en mi posesión durante algún tiempo. Lo conseguí cuando mis hombres lo encontraron abandonado. El mismísimo gran maestre me encargó averiguar su significado, una tarea que lamento no haber completado. Lo dejo a su cargo, maestro Cormac. Confío plenamente en usted. Ahora parto rumbo al fuerte William Henry, una guarnición mal preparada y rodeada por nativos hostiles y el ejército francés. Hemos solicitado refuerzos, pero dudo que acudan. No albergo esperanzas respecto al triunfo de nuestra resistencia. He dedicado mi vida al ejército británico y mi alma al padre del entendimiento. Atentamente, el coronel George Monroe. Ven, uno menos. ¡El capitán, capitán al timón! ¡La mayor! Vigila el puesto, Gist. El coronel está en apuros. ¿Qué quieres decir con eso? Está en el William Henry, enfrentándose a lo imposible. ¡Moved el trasero, chicos! ¡Todos a vuestros puestos! ¡Levad anclas! Disculpa la libación anterior, capitán. ¿Sabes que hace un año que nos conocimos? ¡Todo un año! Cambiaste mi vida, sí. Ya mejor. Disculpa si me he tomado la libertad de celebrarlo sin ti. Un año. Gist, hay algo que quiero preguntarte. ¿Cuánto hace que sabes de mi anterior afiliación? ¿A los asesinos, dices? Lo sabía desde hace mucho tiempo, Shay. Seré un borracho, pero no estoy ciego. ¿O acaso crees que me tragaría que habías escapado de algún circo homicida? ¿Por qué no dijiste nada? Bueno, el coronel nos dijo que evitásemos el tema para que no influyera cuando tomases la decisión. Ya sabes, me salvaste la vida por puro instinto altruista y seguiste ayudando a muchos otros. Si por mí fuera, te habría nombrado templario hace meses. ¿Y de quién depende? Monroe mencionó a un gran maestre. Ah, sí. El gran maestre del rito colonial. Os llevaríais bien, Shay. Su padre era un asesino. ¿De veras? Será una buena historia. ¿Alguna novedad del fuerte William Henry? Han rodeado la guarnición y los refuerzos se retrasan. El general Montcalm ha estado arrasando las colonias bajo órdenes del rey Luis, ¿no? Preferiría que se quedara en casa con su amante. ¿La suya o la del rey? Cualquiera, pero la del rey estaría mejor. Cierto. Dicen que Madame O'Murphy es bastante encantadora. ¿Una O'Murphy en el lecho del rey francés? Me estás tomando el pelo. As we were fishing off April night, shooting and hauling and trawling all night, in that windy old weather, stormy old weather, when the wind blows it all together. When up jumped a herring, the queen of the sea, says now, old skipper, you cannot catch me. In the windy old weather, stormy old weather, when the wind blows, we'll all pull together. We sighted a thrasher, slashing his tail. Time now, old skipper, to hoist up your sail. In the windy old weather, stormy old weather, when the wind blows, we'll all pull together. Then up jumps a slipsail, as strong as a horse. Says now, old skipper, you're miles off course. In the windy old weather, stormy old weather, una banca. You can ride in the
Me encanta la canción de este juego. Como súper bonito. Bueno, súper bonito, súper feliz. Ahí. No, tío. Yo lo puse. Me cago en Dios. ¿Llamar? ¿A quién he llamado?
Sí. Dichosos los ojos que te ven. ¿Jack? El coronel Monroe se rindió al general Montcalm. Los franceses y los Abenaki tomaron Fort Henry. Se supone que Johnson tenía que traer refuerzos. Pues no veo a nadie más. Los Abenaki no descansan. No entienden los términos de la rendición y no prestan atención a Montcalm. Liberaron al coronel y a sus hombres. Iban a meterse en una emboscada. Espera aquí, por si viene Johnson. Yo protegeré al coronel. Gracias. Quizá pueda devolverle el favor por fin. Espero no llegar tarde. Se me apaga el mando, tío. Regalito de Navidad. Maestro Cormac. Señor, debemos apresurarnos. Hay que llevar a los supervivientes al Morrigan. Una generosa oferta, Capitán Cormac. Vamos, os llevaré a un lugar seguro. Si no es mucha indiscreción, ¿qué ocurrió en el fuerte William Henry? Una mezcla de mala planificación y peor suerte. Montcalm nos bombardeó durante días. Maldito gabacho. En realidad se comportó de forma honrada. Cuando intentamos negociar, él propuso algo mejor. Pudimos conservar nuestras armas y, sobre todo, nuestros colores. Para tender una trampa. ¿Esperaba que los franceses nos defendieran? Yo no. No, yo tampoco. Sigue demostrando su lealtad a los templarios, Maestro Cormac. Arriesgar su vida por mí. Aún no estamos fuera de peligro, coronel. En cuanto a mi lealtad, bueno, se lo debo, ¿no? Me salvó la vida y me dio otra oportunidad. Llevamos un año trabajando juntos. Durante todo este tiempo ha sabido demostrarle su valía. Esa deuda de la que habla debería estar más que compensada, ¿no crees? Quizás. Yay, hola, ¿qué tal? ¿Cómo que tú no has muerto por el salto? ¿Con el salto? ¿Estás vivo? ¿Qué salto? ¡Atacar! ¡A cubierto! ¡No os separéis! Acabaré con todos los que pueda. Te salté y te apuñalé en la cara. No moriste. Vida esta.
hombres en marcha, coronel. Iré a echar un vistazo y avisaré si hay problemas. Bien pensado. De acuerdo, dirigiré a mis hombres con cuidado. Ah, coño. Solo queda uno. Por aquí hay un asesino. Flipo. Deprisa, que ese cobarde no se rendirá. ¿Ese cobarde? ¿Ya conoce a este hombre, maestro Cormac? Sí, coronel. Es uno de los hombres de Aquiles. Un asesino, como yo antes. Sabrán que soy un templario. Y ahora este asesino sabe que está vivo. Y que trabajo para los templarios. Entiendo, coronel. Los asesinos vendrán a por mí. Los dos somos un blanco. Yo no me acercaría tanto... Sabe que es una trampa, ¿no? Sí, maestro Cormac. Pero no tenemos elección. Si sobrevivimos a los cañones franceses, sobreviviremos a esto. I have a clear shot. Ready to take him down. Muere. Vale, hay que pasar corriendo, tío.
Yo pensaba que iba a luchar. Ponía protege. ¡Barco! ¡Correr! ¡Correr! ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Le debo la vida, maestro Cormac. Y yo, coronel. Tenemos mucho de qué hablar. Aún así, debo cuidar de mis tropas. Señor, lo acompañaré al puesto comercial de Johnson en Onakawa. Entonces debo partir ya, maestro Cormac. Nos veremos allí. Ahora tengo que ir a izquierda, derecha, izquierda. Bueno, un blanco fácil. A salvar el barco. ¡Soldad y a media! El botín nos servirá para mejorar la nave, capitán. About ships, faces, boys, be better.
whistle round the horn. Well, it seems there was a great demand for sailors. For a colony of Juan Fernando and La Mayor. Vamos! Well, a ship called the Limey burst the hull. Amarrad y plegad toda! Vale. ¿Esto qué es? Llamar barco, vale. Vámonos. Ahora, yo no entiendo por qué veo a estos como enemigos. Coronel, parece que lo sabe todo acerca de mi vida. Hombres de mi regimiento lo encontraron delirante y medio ahogado. No sabía quién era, pero lo que era resultaba obvio. Lo llevé con los Finnegan y lo cuidaron. Su difunto hijo perteneció a nuestra orden. Johnson estaba furioso. Era arriesgado, pero sospeché que habría dejado a sus hermanos atrás. Coronel, el manuscrito. ¿Por qué devolvérmelo? Porque Maestro Cormac se ganó mi confianza. No podría estar en mejores manos. Disculpe, señor. Yo corro más peligro que usted. Señores, que Segoguase quiere atacar Albany. Sus aliados amenazan a un pueblo oneida y las tropas francesas han entrado en nuestro territorio. Yo podría retrasar a los franceses y ayudar a los oneida. Defenderemos Albany. Si queremos derrotar a Kesegowase y a sus aliados, tendré que ayudar a los Oneida. Veré qué puedo hacer con los franceses. Johnson guardó pólvora y cartuchos ahí. Menos mal. ¿Para qué quiero asesinar a esos, tío? Es que eso no lo entiendo, tío. Es como... Mata... Mata. El capitán, no pretendo entrometerme, pero ¿sabes si que Segoguase tiene algún punto débil? No lo tiene. Era explorador y mercenario antes de unirse a los asesinos. Que la suerte te acompañe entonces. Yo me gano mi suerte. El coronel ejerce cierto poder sobre el ejército, o parte de él, al menos. Necesitaremos soldados y aliados nativos si queremos establecer una defensa en condiciones contra que se mojase. Vino a internet. Vale, por aquí. Ah,
your death is a... Resistance is not to your best interest! Desist! La puta madre de lo... ¿Qué hay en la cueva? Esto. No! Have got a good line on him. Thank you. I mean it, sir. You there! Stop now! Time to die. Sería, pero no lo es. Los Oneida no ayudarán a... Thank you. Venerable señora. Me llamo Sey Patrick Cormac. Soy un amigo. Un amigo, cierto. Tienes la gratitud de mi pueblo, Sey Patrick Cormac. Mientras camines sobre esta tierra, tendrás un lugar aquí, entre nosotros. Gracias. Soy yo quien te da las gracias, joven. ¿Serías tan amable de acompañarme? Me llamo Onata. Mi pueblo cuenta una leyenda. Habla de cómo nació la tierra bajo nuestros pies y cómo el bien y el mal llegaron al mundo. La mujer celestial regó de sabiduría nuestra tierra. Si sigues su senda, conocerás la verdadera historia de nuestro pueblo y quizá descubras la recompensa oculta en la cueva. Si eres el héroe que creo que eres. Me honra. Venerable señora. Tú eres quien nos honra, Sey Patrick Cormac. Adiós. Ay.
Ah, vale, esto es con tótem. Esto es como la variación de las llaves, supongo. Que está huevo, tío. Despejado. Debemos andar cerca, capitán. ¡Pegad velas! ¡Salid del viento! To beat the regiment's record. Nous sommes ici pour concentrer notre puissance de feu. Je ne doute pas que nos soldats seront là. Prenez ma claque pour ce bon des paysages. Quand la bataille sera gagnée, il sera temps de changer de... Solo queda uno, o sea, un británico, creo. Gracias, tío. Soy el único que ha sobrevivido, pero gracias. Y luego le corté la cabeza.
This victory is proof that God favors us above all. What a glorious battle! I say we raid the captain's rum reserve and celebrate. He won't mind. I saw his corpse a few hours ago. What a glorious battle! No hacemos prisioneros. Yo al menos no. ¡Dadme velocidad! ¡Venga, soltad las velas! ¿Dónde encuentro? ¡Capitán al timón! ¡Soltad la mayor! ¡Ayuda, capitán! ¡Carga flotante para nosotros, señor! Todos los... ¿Qué ha pasado aquí? Que se goguase. Ya es demasiado tarde. No. Fort Frederick está cerca. El coronel podrá contenerlo. ¡Ya habéis oído al capitán! ¡A prisa! ¡Fuera, amarres! ¡Cazad el viento! ¡Tanta vela como podáis! There is no way he will... Debería haber ido al fuerte. Hola, buena. ¿Qué onda, menos? Esto es obra de que se goguase, ¿verdad? Creo que sí, pero no he visto a ese canalla aún. El manuscrito, pero... Manténgalo a salvo. Tráigalo al Morrigan. Es una orden.
quién es para darme órdenes. Soy su superior. No formo parte de su ejército. Yo me ocuparé de las defensas hasta que vuelva. Ahí está. Que se guase. ¿Acaso crees que puedes vencerme, traidor? ¿Cerdo templario? ¡Muere! ¿Acaso crees que puedes vencerme, traidor? ¿Cerdo templario? Pone que lo mate con la mierda esta del barco. No sé exactamente por qué lo pone. Bien, traidor. ¡Que se goguase! ¡Esto no tenía que ocurrir! Mírate. Eres un enemigo. Aquiles te verá muerto. Lo que él hace está mal. ¿Tú nos juzgas? Los templarios fracasarán. Tú fracasarás. Monro ya está muerto. ¿Qué insinúas? Liam. El coronel iba de camino al muelle. Un tipo enorme con hacha iba tras el coronel. Y ellos ahí andando tan tranquilamente, ¿sabes? El manuscrito se lo llevó un asesino. Liam, lo conseguiré. Se lo prometo. Sí. Queda Liam. Y el otro. Y el superior. Así importante sentimentalmente, Liam solo.
¿Juras defender los principios de nuestra orden y todo lo que representamos? Lo juro. ¿Que nunca divulgarás secretos ni la naturaleza de nuestro trabajo? Lo juro. ¿Lo harás desde ahora hasta la muerte, cueste lo que cueste? Lo juro. Sé bienvenido a nuestro redil, hermano. Ahora eres un templario, heraldo de un nuevo mundo. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Que el Padre del Entendimiento nos guíe. Entonces tengo un antepasado. ¿Lo entiendes ahora? Empiezo a entender por qué Shay Cormac te interesa tanto. ¿Que se convirtió en asesino? Shay ha visto la verdadera cara del mundo. Y ha elegido su camino en consecuencia. Pronto se te presentará una elección similar. No creí que llegarías tan lejos, pero parece que vas por buen camino. Aún no podemos acceder a los servidores del sótano, pero hay otro en la azotea, cerca de la oficina de Melanie. Tu próxima parada. Es que no sé si son el mismo personaje, pero tenemos... En la misma oficina, entre comillas. Bueno, sí, en la misma oficina. Tenemos a un asesino y a un templario. ¿Por qué este templario? Entonces. Por lógica. ¿Podrías pasarte por mi oficina? Tenemos que hablar. ¿Cuál es tu oficina? ¡Ah! ¿Te ascendieron al jefe al final? Me alegro, tío. Esta oficina solía pertenecer a un hombre llamado Olivier Garneau. Fue mi predecesor como director creativo de Abstergo Entertainment. Otso Berg es un representante de nuestra empresa matriz, Industrias Abstergo. Te está enseñando la verdadera historia del mundo, como hizo conmigo. Olivier era amable, inteligente y tenía pasión por nuestro trabajo. Pero hace un año se dio de bruces con la realidad. Nunca encontraron su cuerpo. No solemos poner a la gente al corriente de nuestros asuntos así, pero has trabajado mucho, así que... Te voy a dar acceso de seguridad de nivel 2. Los servidores de esta planta deberían desbloquear más recuerdos de Shay. O sea, que murió. Asesinado, supongo. François Macandal liberó a Baptiste de la esclavitud y lo introdujo en lo que él llamaba su hermandad. Macandal era un mentor muy fiero y en su intento de liberar a los esclavos traicionó su propio credo al matar indiscriminadamente a muchos nobles. Aunque estén equivocados, los asesinos suelen ser personas honestas, excepto Macandal. Gracias al genio del cálculo Madeleine de Lille, los templarios ejecutaron públicamente a Macandal en 1758 a modo de castigo ejemplar.
su patética hermandad se vino abajo en poco tiempo. Cuando su amigo Agathe huyó a Luisiana, Baptiste se dio cuenta de lo inútil que había sido su vida como miembro de la hermandad de Macandal. Madeleine vio el potencial de Baptiste e hizo que los templarios de Nueva Orleans llegaran a un acuerdo con él. Si era capaz de sacar a Agathe de su escondrijo y eliminarlo, se ganaría un puesto en la Orden de los Templarios. Aunque Baptiste murió a manos de la asesina, Aveline de Grandpré, su trayectoria demuestra la inherente superioridad de los ideales templarios sobre el terrorismo de los asesinos. La vida y te pondría a trabajar otra vez. Hola. A ver. Far Cry 3. Ahí está el paquete este especial de los Assassins. Joder. Este paquete es súper famoso, el de Assassin's Creed 3 con el Liberation. La edición coleccionista de... no me acuerdo qué Assassin. Creo que era el 2 o el 3. ¡Mierda! ¿Pero qué pasa? ¿Hay otro fallo? El mismo de antes. Shay ha vuelto a Notre Dame. A ver si puedes completar el recuerdo esta vez. Hecho. Shay ya está en París. Incluso tengo una fecha, 1776. En aquellos tiempos, Franklin era embajador de América en Francia. Señoras y señores, el señor Ott Sober, asesino profesional e historiador amateur. Shay?
¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Ah! Menudos modales. Gracias, amigo, muchas gracias. Pero, ¿qué estás haciendo en París? Disculpe, señor. No es momento de hablar. Aún corre peligro. Sí, debo... debo volver con mi familia. No corra. Quiero comprobar que mi familia está a salvo. ¿Cómo me estará ahí arriba o en el callejón? ¿Cómo lo has hecho? Has tenido mucha suerte. Yo me gano mi suerte, maestro Franklin. Como usted, supongo. Sí, cierto, mi buen amigo. Aunque sin tu ayuda de hoy... Bueno, te lo agradezco, Shay. ¿Puedo hacer algo por ti para compensarte por tu amabilidad? En realidad, sí. Debo reunirme con un compañero de negocios. Oí que estaría en el Chateau de Versalles en 2 días. Y no dejan pasar a cualquiera al Palacio Real. Muy bien, ya veré qué se puede organizar. Recuerdo 2. Ok. Es lo mejor que podemos hacer. Seguimos con la secuencia de los recuerdos desordenados y por eso tenemos fallos. ¿Qué nos sugieres? Si nos adentramos más en la vida de Shay en las colonias, obtendremos mejores resultados de estos recuerdos de París. Muy bien. Manténme al tanto. Cargando la siguiente secuencia de memoria. Shay Cormac. Eres el nuevo catedrático de arqueología de los precursores. No soy un experto, señor. Vi lo que los asesinos pueden hacer con esos yacimientos. Llevo años tras las pistas de los precursores. Cuéntame qué has visto. Bueno, sé que tanto los asesinos como los templarios buscan fragmentos del Edén. Armas poderosas, frutos que controlan la mente. Ahora es diferente. No encontramos un fruto, sino...
un árbol. Estos templos sujetan la tierra como raíces. Pertúrbalos y Haití caerá. O Lisboa. O cualquier lugar que aparezca en el manuscrito. ¿Y los asesinos interfieren con estas estructuras? Sí. Si no los detenemos, seguirán derribando ciudades. Ya veo. Nos informan de que los asesinos están cerca del fuerte de Louisbourg. Allí estará un oficial de la Armada Real, James Cook. Hace poco se ganó un cargo que podría ser valioso estratégicamente. Guise tiene los planos. Muy bien. Saldré en breve. El coronel Monroe habló bien de ti, Shay. Él estaba seguro de que serías el mejor de nosotros. Supongo que no nos fallarás. No es mi intención. ¿Sabes por qué el Gran Maestre está tan interesado en el Capitán Cook? Bueno, es muy inteligente y ambicioso. Sus conocimientos sobre náutica son insuperables. Y según mi tabernera favorita de Halifax, también es el capitán de su propio buque de guerra. También es un experto descifrando códigos secretos. Un hombre con esa habilidad sería útil para nuestra causa. ¿Es el tipo de compañero ideal para la Orden? Bueno, es mi amigo, pero tiene una tendencia horrible a la honestidad más estricta y carece totalmente de astucia. Con él es difícil que los asuntos secretos sigan siéndolo, especialmente cuando su cerebro matemático está descifrando códigos. Considéralo un aliado, pero mide tus palabras delante de él. Tomo nota. He oído que Louisbourg podría ser clave en la guerra. Si la Armada Real pudiera tomar ese fuerte, podríamos navegar sin problemas por el Saint Lawrence. Y luego hacia Quebec y Montreal. El curso está cambiando. El general Wolfe le dará una buena paliza al cobarde de Montcalm. Llevo deseando que llegue esto desde el fuerte William Henry. Cuando acabe esta maldita guerra, podremos poner orden en este continente de una vez. Creo que necesitaremos algo más que eso. Then he'll raise hands high and loud, he'll cry, "Thank Christ, I'm homeward bound." When his money's all gone, it's the same old song. Get up, Jack Johnson, down. Come along, we jolly brave boys. There's plenty more grog in the jar. We'll plow the briny ocean like a jolly guerra. Sí, en plan. Come along, we jolly brave boys. No, no quiero meterme en ese botón. Ahí está, el Pembroke, el barco del capitán James Cook. Menuda belleza. Buque de guerra, completamente armado. Deberíamos traer el Morrigan, el maestro Kenway debe de estar esperando. ¿Kenway? Bienvenidos, caballeros. Me alegro de verlo, capitán. Capitán Sir Cormac. Capitán James Cook. Me alegro de ser su acompañante. El gusto es mío. El capitán Cook descubrió una maniobra algo preocupante, que me temo que ratifica nuestra información. Así es. En estos momentos una flota de la Armada Real va hacia Louisbourg. Pero los franceses han planeado un ataque preventivo contra ella. Si lanzaran su ataque... Obviamente no podemos permitir que eso ocurra. Caballeros, la batalla de Louisbourg podría ser el punto de inflexión con el que demos fin a esta guerra. No sé ustedes, pero yo ya estoy harto de guerras. ¿Puedo sugerir
¿Que tome el timón, Capitán Cormac? Creo que disfrutará dirigiendo un navío con potencia de fuego. De verdad. Yo creo que sí, Capitán. Wolf, Lawrence y Whitmore dirigen las tres divisiones de la Armada Real. ¿Quién les dirige? El propio Teniente General Amherst, venido de Hanover. ¿Acaso te interesa la guerra, Shay? No me gustaría decepcionarlo, señor. Naves, capitán. El resultado de la guerra puede depender. Dale un buen uso a tus poderes, Shay. Será genial para los perjudicados. ¡Listo, capitán! Hola. Madre mía, brulotes. Si consiguen abrirse paso, destruirán nuestra flota. Entonces no dejaremos que eso ocurra. ¡Recordad este navío! ¡Es el experto Creve! ¡Apecuale! Tiene mucha suerte de que tengamos otros. Desde luego. Debemos deshacernos de esos brulotes. ¡Estamos en su trayectoria! ¡Tenemos que hundir ese barco o quitarnos de en medio! ¡A
¡Más barcos enemigos! ¡Y más culotes! Es inútil. Por lo más prudente sería retirarse. La prudencia no se lleva bien con la guerra, capitán. ¡Esto no ha terminado! ¡Preparad los cañones! ¡Sí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Estamos en su trayectoria! ¡Tenemos que hundir ese barco y darnos en medio! ¡Estamos en su trayectoria! ¡Tenemos que hundir ese barco y darnos en medio! Se estaba muerto, tío. Había muerto. Ok. Chau. Ahí está la Armada Real. Hemos despejado el camino justo a tiempo, Capitán Cormac. Las tornas de la guerra cambian. Eso ha estado fenomenal, ¿no? Es muy pronto para celebraciones. Adecuales sigue ahí fuera. Ya tendremos otra oportunidad, Maestro Kenway. ¿Kenway? ¿El maestro es...? De todos modos, creo que voy a terminar ya, son 20. El maestro Kenway se empeña en destruir a Adewale. ¿Y tú no? Es un hombre muy poderoso y un símbolo de esperanza para los asesinos. Desde luego, eliminarlo haría temblar sus cimientos. Sí, lo sé. Pero no me parece bien. Es un buen hombre, Gist. A ver si puedo mejorar algo. Esto va a ser las siguientes mejoras. Quiero saber de qué me puedo vestir.
Qué bueno, tío. Está Ezio Auditore y Altair. También el de Connor. Edward Kenway. Arno. Fallec. El de Aguilar. Y el de Jacob. Está bien. Me ha gustado. Me ha gustado ahí el... El guiñito. Realmente me da bastante igual que me destruyan barcos. Tomo un barco y ya te va por culo. Va a hacer lo mismo que hice en el otro, ir mejorando. Primero casco, luego cañones, así. Pa, 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 pa. Poco a poco. Chau. Bueno, voy a opinar una cosa. Ahora sí. Chao.